Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando de la rendición de cuentas realizada por el gobierno colombiano, que presentó en general un balance muy positivo. El jefe de Estado resaltó que se ha logrado mejorar en el manejo de las finanzas públicas, se ha bajado el desempleo, se ha llevado tecnología a los estratos menos favorecidos y muchos más puntos, sin hablar, por supuesto, de la política exterior. ¿En realidad está todo funcionando tan bien en Colombia? Vamos a debatirlo esta noche con sus invitados. En el segundo bloque hablaremos también del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que si no apela la resolución de la registraduría que avaló las firmas para la revocatoria de su mandato en 2 meses, los bogotanos decidirán su suerte en las urnas. El alcalde Petro aseguró que no teme a irse a las urnas, pero que teme que ocurra lo mismo que pasó en los comicios presidenciales del 19 de abril de 1970, cuando hubo un presunto fraude electoral, cuando los candidatos eran Gustavo Rojas Pinilla y Misael Pastrana Borrero. Hoy debate al proceso de la revocatoria al alcalde de Bogotá. Y también hablaremos de una controversia que continúa creando, por supuesto, Nicaragua, al ofrecer bloques de exploración petrolera en aguas del Caribe que pertenecen a Costa Rica y Colombia. Daniel Ortega afirma que lo único que hace es acatar un fallo de la Haya que le dio más territorio. El presidente de Nicaragua aseguró que las concesiones de exploración petrolera que otorga están en los espacios marítimos que le corresponden y que falsamente Costa Rica y Colombia reclaman como propios. Desde Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que no hay que confundir inacción con prudencia frente a Nicaragua. ¿Hasta dónde llegará Daniel Ortega con sus pretensiones en el Caribe? Lo debatiremos en segundos, en 360, y no se muevan, que ya le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360, a Salud Hernández Mora, al congresista Roy Barreras, a Rafael Guarín y también a Jaime Caicedo. Qué gusto que hayan aceptado esta invitación y gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, vamos a la rendición de cuentas. Senador, ya expresidente del Congreso, pero sigue siendo senador. ¿Cómo ve usted esa rendición de cuentas? Y le voy a citar una frase. ¿Está el gobierno, o por lo menos los ministros, cuando dieron esta rendición de cuentas, estamos en el país de las maravillas? ¿Todo está tan bien como lo pintaron o no? Estamos en un gobierno que está haciendo un buen ejercicio de la administración pública, que tiene cifras para mostrar y que, por supuesto, arrancando una campaña electoral, es sujeto de todo tipo de críticas, bienvenidas en democracia, pero que hay hechos gruesos y puntuales que los colombianos perciben. En la tasa de desempleo más baja en 17 años, 9.2. Una economía seria, con una inflación controlada en medio de una crisis económica internacional y, a pesar de eso, generando 2.3 millones de empleos nuevos, de los cuales más de 1 millón son empleos formales. Necesitamos más de 2 millones de empleos. Claro, se necesita trabajar más, pero aquí hay un gobierno que está siguiendo una hoja de ruta clara, y no solamente en materia de empleo, y no solamente en materia de inversión social. Hoy las madres comunitarias de Colombia reciben por primera vez en la historia salario mínimo, que nunca antes lo recibieron. Y me parece que está claro en el tema de seguridad, donde se hace mucho ruido, porque los colombianos sabemos que hay inseguridad en las calles, que hay inseguridad urbana, pero nos tratan de confundir diciendo que esto es por el proceso de paz. Un gobierno que quiere llevar a Colombia para entregar un país en paz, con más empleo y con menos pobres, es un gobierno que está en el camino correcto. Y vamos a ver. Y ahí están las cifras. Bueno, ahí está, vamos a mirarlas. Rafael, bienvenido. ¿Usted está de acuerdo? Muy buenas noches. Yo creo que el presidente Santos lo que demuestra el día de hoy es su desconexión con la realidad. Él está viviendo en un país completamente diferente al que vivimos todos los colombianos. No solamente las cifras del propio gobierno lo demuestran, y lo vamos a mencionar ahora, sino también la percepción ciudadana. ¿Por qué los ciudadanos, si las cosas van tan bien, consideran que la lucha contra la corrupción en el gobierno del presidente Santos va mal? Lo consideran el 76%, de acuerdo a la última encuesta Gallup. El 62% de los colombianos no le creen al discurso de que aquí se ha mejorado en la generación de empleo. Creen que el desempleo ha empeorado. El 62% también creen que el problema de la guerrilla ha empeorado. El 69%, senador, consideran que el costo de vida ha empeorado, que las cosas cada vez son más difíciles para ellos en su hogar y que su bolsillo cada vez está más lastimado. El 77% consideran que hay inseguridad y no les importa si es como resultado del proceso de paz o no. Lo cierto es que el 77% de los colombianos consideran que hay inseguridad. Y cuando se comienzan a mirar las cifras, incluidas las de economía que el presidente Santos quiere mostrar como un gran resultado, lo que uno encuentra es un mar de mentiras. Qué pena
qué vergüenza tener que decirlo de manera tan directa, pero es la verdad. Por ejemplo, la cacareada cifra de generación de empleo o disminución del desempleo. Miren los datos. Si ustedes entran, yo invito a los televidentes que lo hagan a la página de la Presidencia de la República y lean el último comunicado de prensa del día de hoy de la Presidencia, van a encontrar que hablan de la creación de 2 millones de empleos, de puestos de trabajo. Pero esos 2 millones de empleos, resulta que el mismo documento señala, doctor Caicedo, que 1.100.000 corresponden a empleo informal. Y el mismo documento, senador Barreras, que 460.000 son empleos formalizados con base en la ley. ¿Quiere decir esto? Primero, que no es cierto que el 1.100.000 han sido creados empleos formales. Y segundo, que al menos 900.000 empleos tienen que ver con personas que trabajan en la calle. Que son empleos informales, nuevos, informales. Que no habían antes. Gente que vende dulces en la esquina. Que no se generaron en los años pasados. Que los contabilizan porque trabajan en los semáforos. Y que antes no trabajaban. 900.000 que inflan las cifras, lo cual muestra que es una gran Vamos mentira. A la partida inicial. Salud, bienvenida. ¿Cómo ve usted lo que es esa rendición de cuentas, esa iniciativa y, por supuesto, lo que dijeron los ministros y el presidente? Bueno, a mí me parece que ni estamos en el mundo de la felicidad, ni esto es pues, el país de la maravilla de Alicia, pero tampoco es el desastre absoluto, tampoco, que dice el uribismo, tampoco lo creo. Pero sí, sí pienso, como dice Rafael Guarín, que presumir de creación de empleo informal es absurdo, es como reducción de la pobreza, porque ahora resulta que si ganas 200.000 pesos ya no eres un miserable, sino solamente eres pobre, pero si ganas 600.000 y vives en Bogotá y tienes 3 hijos, resulta que no eres pobre. Entonces, bueno, cuando tú manipulas las estadísticas, todas te salen a tu favor. No, yo no creo que sea terrible, yo creo que se han hecho cosas, pero no se han hecho las cosas que Juan Manuel Santos, que venía de muchos años de trabajar en una fundación que se llama El Buen Gobierno y que prometió modernidad, es lo que ha hecho. Es decir, ni este país ha empezado una infraestructura... Justo, que moderno, seguro. No, no es justo, no es moderno y no es seguro. Pero para mí lo más, digamos, lo que más le echo en cara es que era una persona que él decía, hay que pensar en grande. Y yo creo que era una persona que iba a combatir la corrupción. Ni ha combatido la corrupción, no han pasado los grandes anuncios. Es un gobierno frívolo a morir. Es un gobierno que todavía no se ha enterado de qué vive la provincia de Colombia. No sabe lo que significa la otra Colombia. Que le nacen, como vamos, le nacen todos los días nuevos conflictos sociales porque no lo resuelven. Y luego están endeudando al país a unos niveles que no tenemos ni idea. Y la venta, por ejemplo, de Isagen, que es para mí una locura, es que además esa venta va a ser para gastos corrientes, ni siquiera va a ser para algo de... No tiene carretera, dice el gobierno, ¿no? ¿Pero qué dice el gobierno? Pero si es que no han invertido todavía con lo que tienen. Es decir, no estábamos diciendo hace 3 días que éramos multi hipermillonarios. Teníamos tantísimo dinero que todo el mundo quería venir a hacer carreteras y no hemos hecho la primera, ni un 102 camino. 102 kilómetros de obras calzadas. 179 kilómetros de concesión. Kilómetros ejecutados. Senador, ¿sabe qué? Si yo fuera su asesora de campaña, le diría, no presuma de 100 kilómetros porque es que da vergüenza, es No, patético. No da vergüenza, porque comparado con lo que se construye en América Latina, es una cifra muy buena. ¿100 kilómetros? De dobles calzadas, estoy hablando. ¿100 kilómetros? De dobles calzadas, salud. Que tiene una infraestructura feudal. Aclaro, feudal. Se hicieron más que en los últimos 5 años. No, es que los 8 años de Uribe fueron un desastre en infraestructura, pero entonces uno pensaba que este mejorando. Lo iba a corregir. Entonces no, pero ¿qué mejorar? Usted no ha arrancado el debate. ¿Cómo ve usted cómo la vio la rendición de cuentas o lo que va de ella hasta el momento? Yo creo que se hace caso omiso del deterioro social que hay en el país. Las explosiones sociales que se han presentado en las últimas semanas no son pequeños detalles ni son simplemente acontecimientos al margen de una realidad. Santos ha intentado consolidar un modelo neoliberal, y constitucionalizar una serie de aspectos que son sumamente graves, la sostenibilidad fiscal, el fuero militar. Eso, hay aspectos que realmente ponen en contradicción la idea que trata de sustentar de una solución política, en lo cual tendría razón, ¿no es cierto?, manteniendo un modelo absolutamente cerrado y un modelo de enorme desigualdad que se consolida. Mire, veamos declaraciones del presidente justamente esta mañana cuando estaba dando esa rendición de cuentas. Vemos identificado en materia de seguridad tres tipos de problemas, tres tipos de desafíos. La seguridad proveniente de los grupos terroristas, de la guerrilla, que viene azotando el país hace más de 50 años y tenemos que perseverar. Está la violencia y la inseguridad que se origina en las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Ahí también hemos hecho unos logros y unos
esfuerzos muy importantes y hemos obtenido unos resultados muy importantes. Y está el tercer frente que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con el ciudadano de a pie. Sin justicia no puede haber seguridad. Y ahí también vamos a hacer una rendición de cuentas sobre qué hemos hecho en materia de justicia, lo que está sucediendo en La Habana. Eso es un cajón dentro de un gran armario lleno de cajones que tienen que ver con la construcción de paz. Esas son declaraciones del presidente y pone un punto, Rafael, usted fue ex viceministro de Defensa. En Defensa, ¿cómo le está yendo al ministro y cómo le está yendo al gobierno? Mal, muy mal. El gobierno niega la realidad nuevamente, cambia las cifras y lo vamos a denunciar próximamente con pruebas, manipula descaradamente las cifras. El presidente Santos ha dicho que el plan Espada de Honor ha dado resultado. Lo que no dice, ¿no es cierto?, es que el número de integrantes de las FARC hoy, de acuerdo a ese, al conteo del Ministerio de Defensa, es similar al que el presidente Álvaro Uribe dejó hace 3 años. O sea que no, es decir, todas las acciones de las FARC no solamente han escalado en 73%, de acuerdo a los datos del Ministerio de Defensa, senador Roy, sino que toda la propaganda del gobierno sobre una supuesta ofensiva y de que no se ha abandonado esa ofensiva en nombre del proceso de paz es mentira. Mire este dato. ¿Dónde queda el tema? Mire este dato. Hablamos de 50 cabecillas que han sido dados de baja en los últimos 3 años. Pues le estoy contestando con estos datos. Eso hace parte de la propaganda del gobierno. Lo que no cuenta el gobierno es, por ejemplo, que sea. Sí, usted se acuerda. Claro, y se acuerda quién dejó esas operaciones. Yo estaba en el Ministerio de Defensa. ¿Quién dejó esas operaciones listas? Álvaro Uribe. No. Álvaro Uribe. Yo sé que repitiendo ese nombre, ¿usted cree que se No, 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 es que la verdad, porque yo sí conocí ese tema de otro. Pero déjeme terminar, Hassan, este dato. Rápidamente, Rafael. Mire, a marzo se han activado Frente Tercero y Frente 14, Compañía Carbonel de las FARC. Es una realidad. Los datos del Ministerio de Defensa además muestran que hay un 35% de reducción frente a 2012 de guerrilleros muertos dados de baja en combate legítimo y que las capturas se han reducido en 13%. Todos los indicadores del propio Ministerio de Defensa lo que muestran son resultados tremendamente negativos. Le doy ejemplo. Si uno compara los datos publicados en 2012 con 2013 en materia de homicidios que el presidente pretende mostrar como resultado positivo, hay un aumento de 12.5%. Con eso podemos debatir. ¿Qué dice usted, senador? Los colombianos sabemos que hay mucho por hacer. Nadie, estoy de acuerdo con Salud, puede decir que estamos en el país de jauja ni en el país de las mieles. Lo que yo defiendo es el hecho de que aquí hay un gobierno democrático que quiere modernizar el país, que respeta a la oposición, que quiere abrir espacios para la democracia, que aprobó la ley de víctimas y restitución de tierras. Es un hecho, no es un cuento, está allí. Nunca antes, en 50 años, nadie volvió a mirar atrás a las víctimas. No es cierto. Nunca antes había una política de Estado. La ley de víctimas la hicimos Uribe invirtió nosotros, Rafael, medio billón de pesos la atendiendo a las nosotros víctimas. Y no se pudo aprobar allá la ley de víctimas. Medio billón nosotros de pesos. Nosotros aprobamos, además, el marco para la paz. Y es la gran diferencia, claro. Yo creo que Jaime, que tiene naturalmente una mirada crítica y una visión del Estado diferente, que me parece muy respetable, entiende que vale la pena hacer la apuesta por la paz. Y que ese es un acto valiente, porque es más fácil hacer la guerra y llevar esa contabilidad de muertos. Yo puedo tener una contabilidad de muertos aquí. Hay quienes sacan pecho porque, como dijo Hassan, han muerto 50 cabecillas y cayó el Mono Jojoy, cayó Alfonso Cano. Claro, es que cuando Santos plantea el proceso de paz, lo hace en La Habana sin cese de operaciones militares, sin despeje, sin caguán, sin En su opinión, el tema puntual de la seguridad, ¿usted cree que se ha mantenido la línea, no se ha retrocedido o se ha avanzado? De cada 10 muertos, lo acaba de decir el informe de Memoria Histórica, hay uno por cuenta del conflicto guerrillero y hay 9 por cuenta de las BACRIN, del delito común, del atraco, del asalto. Pero déjeme decir una última cosa. Los colombianos tenemos que comprender que si no tuviéramos este conflicto absurdo de 50 años y espacios de participación para que se pueda hacer política sin armas, yo defiendo esos espacios de participación, podríamos reorientar los recursos que se pierden en la guerra, en helicópteros costosísimos, en equipos sofisticados, a la seguridad ciudadana de las calles, a la vigilancia urbana, a la policía. Eso queremos hacer. ¿Usted lo ve de la misma forma? Creo que tengo que ir a la pausa. Hagamos una breve pausa y ya regresamos.
Regresamos a 360, son las imágenes de lo que fue esta mañana, esa rendición de cuentas del gobierno con todos los ministros. Jaime, salud. Acá hay puntos. Usted mencionaba algo muy importante, tema social. Mire, uno escuchaba a los ministros hablar esta mañana y lo puedo decir que lo hice detenidamente, juicioso, uno por uno. Aquí parecía que en ese país no hubiera paros. Catatumbo como si no existiera. Paro minero tampoco. El ministro de Minas hablaba y eso, hablaba del modelo económico y de la minería como si estuviera perfecto. La señora ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Holguín, hablaba de la expansión de la política exterior colombiana. Que es cierta. Bueno, sí, puede ser cierta. Como la interconexión eléctrica es cierta. Ustedes me dirán si eso es cierto o no, pero no se menciona sino las palabras del señor presidente en cuanto a la prudencia con San Andrés, mientras están ya prácticamente pidiendo explotación petrolera en la zona. Entonces, ¿estamos viviendo en una realidad? ¿Nos están contando la realidad como es o nos están contando un modelo exitoso que en realidad no es ese? ¿Ustedes qué opinan? Salud. Pues son realidades como de PowerPoint y de, de cenáculo bogotano. Es decir, ellos es que no se han dado cuenta, insisto lo de antes, que esto es más allá de Bogotá. Y estábamos hablando antes del empleo formal. Es decir, tú no puedes presumir del empleo formal que se ha creado, y es cierto que se ha creado empleo formal. Eso sería innegable. Solamente no hay más que pasearse por Bogotá para ver el boom de la construcción, pasearse por Villavicencio, por cualquier ciudad de Colombia. Hay un boom impresionante inmobiliario. Y les digo, nadie aprende en cabeza ajena. Yo vi lo mismo en España. Así es. Así yo es, vi es. Lo mismo en España. Esto es, así es. Esto es el anuncio. Yo lo digo desgraciadamente y no me voy a equivocar porque es que en España no me equivoqué. Mi familia trabaja en la construcción, se lo dije mil veces a mis hermanos. Se hundieron. Esto es una locura. Entonces, dices, ¿se ha creado empleo? Pues claro, la construcción es un gran jalador de empleo. Pero es falso. Pero tú no estás sentando las bases para un país para el futuro. Luego presumen que nos hemos abierto. ¿Para qué sirven los TLCs? ¿Para dejarnos sin industria? Y la gran expansión. Aquí lo único que se exporta es minería. ¿Y qué es minería? Destrucción del medio ambiente. La minería no está dejando ningún progreso. Todas las famosas regalías no se están invirtiendo, estamos... Pero el ministro de Minas dijo que eso estaba perfecto. Regalías, Hassan, que hasta antes de este gobierno se las atesoraban en solo unas regiones y desgraciadamente, y ahora, tú lo sabes, y ahora están casi aquí. Siempre los grupos armados ilegales y los grupos de corrupción locales. Y los políticos. Ahora, por eso. Y ahora, por primera vez, hay una distribución equitativa de las regalías. Pero, claro, ¿qué dices? Pero si no sirven para nada. Pero vamos, nunca llegaron a los 1000 municipios de Colombia. Están llegando y se quedan ahí para siempre. Llegarán a los municipios. Pero ¿cuál está haciendo el producto? Mire estos datos. Una observación que quiero hacer es que estamos a 3 años, balance de 3 años de gobierno. Sí, queda uno. Y la preocupación, volviendo a mi argumento de lo social, es que no hay una mirada social. Hay un predominio de lo que llama el profesor James Robinson de Harvard, que en sus declaraciones de esta semana anterior, predominio del argumento económico para sustentar el tema de los baldíos, para sustentar lo de la altillanura, para inclusive presentar el nuevo proyecto de ley que están presentando para justificar y legalizar las compras que hicieron sobre esto, ¿no es cierto? Y a 3 años de gobierno no hay una política social para enfrentar el deterioro y la conflictividad y los levantamientos sociales que están presentando. ¿Cómo se explica lo que está pasando? Eso es muy delicado. Hoy en una rendición de cuentas. No, siendo muy franco. Decía Salud que este es un gobierno encerrado en Bogotá. Seguramente hay muchos funcionarios, y los hubo sobre todo en los primeros 2 años de gobierno, completamente congelados, desangelados, desconectados. Pero estos 700.000 niños que hoy están en el programa de Cero a Siempre están en todo el país. Los 8.6 millones de niños que tienen educación gratuita hoy hasta la secundaria están en todo el país. De manera que es cierto que llegan programas sociales. Le voy a contar esto que es más valioso que una cifra. La señora que nos sirve los tintos en una cafetería, le pregunté esta mañana cómo estaba su hija. Me dijo, ya terminó el programa de Familias en Acción y ahora está en Colombia Joven y le están pagando con el SENA para que ella pueda educarse como educadora de niños. Y le están pagando por estudiar. Funcionan los programas sociales. O sea, mire datos del DANE. Ahora que habla el senador Roy. Consumo de hogares. En 2010 el índice era 6.1, en 2013 es de 3.2. De final de 2012 a primer trimestre de 2013 pasó de 4.6 a 3.2. La gente siente eso en el bolsillo y eso lo reflejan las encuestas. Aquí Salud dijo una cosa muy importante. ¿Cómo se ha planteado el modelo? Básicamente extractivo, petrolero, de hidrocarburos. Un modelo que genera menos empleo, que genera riqueza, pero no si hay más empleo. ¿Me permites? Eso es contra. ¿Me permites? Pero no la distribuye. Y con unos datos de un economista que no es uribista.
Eduardo Sarmiento Palacio, por ejemplo, dice, la industria descendió 4%, la agricultura, su crecimiento cerca de cero, si se excluye el café. Y una cosa muy delicada, que aquí mencionó San Luis, es cierta, y que tenemos que reflexionar con base en la experiencia española y lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Según los datos de un economista como Eduardo Sarmiento, que es muy serio, la mayor parte de bienes industriales y agrícolas se están adquiriendo en el exterior. Vamos hacia Venezuela, hacia allá vamos. Mire, por ejemplo, esto, las importaciones agrícolas aumentaron en el primer trimestre de este año, 30%, sector agrícola, y la producción de confecciones y autopartes cayó, más los trabajos en hierro, 15%. ¿Hacia dónde vamos? Es el resultado del gobierno Santos. Y tú añades esto, un TLC, que aquí se firman TLC, se reparten, se regala a Colombia. Es decir, TLC, ¿cómo vamos a competir con Corea? Pero por Dios, mire, usted viaja, cualquiera que nos esté escuchando que sea de Los Llanos, viaja de Los Llanos a Bogotá. En uno de los túneles, las tractomulas que vienen de petróleo, no pueden cruzar, todo el túnel se tiene que parar para que gire, porque es que no han sido capaces ni de aumentar el túnel. Dice, sí, ya está en marcha, pero es que llevamos 3 años, que lo vamos a inaugurar el último día, el día antes de las elecciones vamos a empezar a cortar. Acá hay un tema, cintas. Tenemos... Es que no, pues este gobierno, senador, este gobierno no ha sentado las bases para que este país dé un salto adelante. Entonces ustedes dicen, ay, déjenos otros 4 años, como todos, como no han sido capaces de hacer las tareas en los primeros 4 años. Las bases se muestran en ejecución real. 100 kilómetros, 100 gloriosos kilómetros. De dobles kilómetros. Calzadas, oh, no, no. No estamos en España, donde pero tuvieron ni, ese ni en apoyo Ecuador, de la Comunidad Económica Europea, Ecuador, donde tienen en el petróleo que han tenido. Perdón, ah, no, y donde, Ecuador, yo no sé si a usted le gusta el gobierno de Correa, que ha cerrado Ecuador, todos los medios de comunicación. Ni Ecuador. Pero ese es otro debate. Los dictadores solamente son exitosos en infraestructura. Aquí lo fue Rojas Pinilla. Pero yo quiero decir una cosa que es... Ah, entonces es una cuestión de falta de democracia. No, y de, es decir, y de talante. Pero, y de pero talante si no han sido capaces de sacar una licitación, 3 años para sacar una licitación. Usted mencionaba el tema de Sahel, pero hay varios temas. Usted tiene que coger un vuelo en unas horas y quiero aprovecharlo al máximo. Estamos en vivo, son las 8:26 y nos están escribiendo muchísimo los televidentes a partir del debate. Pero acá hay un tema también que está muy ligado a esa rendición de cuentas. Y es lo que está pasando en política exterior. No se me salgan, no me vayan a dejar eso por qué fuera. Bueno, qué bueno ese porque, comentario. Porque el tema de San Andrés en este momento con Nicaragua es muy importante. Veamos las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos. Y en esto no hay que confundir la prudencia y la discreción con la inacción. En la diplomacia, no de ahora, de muchos siglos atrás, las formas, la oportunidad de las acciones son tan importantes como el fondo. Nosotros en el fondo no tuvimos mayor incidencia en el resultado porque cuando encontramos, cuando llegamos al gobierno, las cartas estaban ya echadas sobre la mesa. No es cierto que Colombia hubiese podido cambiar o modificar su posición frente a la Haya. Tema de política exterior, ¿usted cómo ve el tema San Andrés? Porque ese señor Ortega viene por más. Voy, pero los colombianos tenemos que entender, para empatar un tema con el otro, que Colombia no es un país aislado, está en el planeta Tierra. A propósito de cifras económicas, todo el mundo sabe que hay una crisis económica tremenda en Europa. En España tenemos 29, 28% de desempleo, aquí tenemos 9.2. Una recesión en Estados Unidos, problemas en China. Y, por supuesto, eso afecta a las exportaciones, no de Colombia, de todos los países. Y a pesar de la crisis económica mundial, Colombia sigue creciendo. Y creciendo al 4.2 de promedio. La cifra de empleo es fácil. No puede comparar, vamos a ver, no compare las cifras de empleo de Colombia con las cifras de empleo de Estados Unidos y de Europa. Porque es que allí es empleo formal. Esto es que usted, una señora que está vendiendo claro, en un semáforo, ese es empleo. Aquí son falsos positivos de empleo. No hable de falsos positivos, doctor. No, le quiero decir que es que no es el nuevo. Pero no es una le quiero mentira. Decir positivos de empleo. Uno de cada 5 colombianos. Para la respuesta de Hassan. Póngala. Para empatar, la política internacional de Juan Manuel Santos está reconocida en el mundo. Teníamos un vecindario incendiado con Venezuela, con Ecuador, con todos los vecinos. Hoy tenemos un escenario tranquilo y además un escenario de expansión del nombre de Colombia y de apertura. Con menos 75.000 kilómetros de soberanía. Claro, un problema de 15 años atrás, de 20 años atrás. ¿Qué está haciendo el gobierno Santos ayer de manera responsable? Denunciando no un atropello solo contra senador, Colombia de Nicaragua, está poniendo una nota de sino contra el claro, frente que no debería hacerlo, mire lo que está ocurriendo. Frente a un país que ya viene... Pero le voy a dar antecedentes, para que no se asusten con el lobo feroz los colombianos. Nicaragua no ha hecho esto por primera vez, en el 2008 lo intentó 10 años atrás también. ¿Qué a es lo que hace? A ustedes sacar mapas de explotación petrolera. Ninguna compañía petrolera internacional ha hecho caso de esas licitaciones. ¿A usted le parece que en política exterior hemos hecho un buen manejo en el tema de la rendición de cuentas
y lo que está pasando con San Andrés, ¿eso es una medida de éxito o eso es un fracaso? Es decir, aquí hay un problema serio, porque de todas maneras hay un fallo internacional que de todas maneras Colombia va a tener que terminar acatando, porque no hay otra alternativa y porque no hay revisión posible. Me parece que el tema con Nicaragua debe tratarse de una manera distinta y creo que hay comentarios ya en ese sentido. ¿Diálogo bilateral, dice usted? Estamos condenados, si se quiere, en el sentido más positivo, a negociar con Nicaragua, inclusive la delimitación precisa, el respeto de los espacios de soberanía de Colombia y, desde luego, la posibilidad de la explotación común, conjunta. Es que Nicaragua no es nuestro enemigo. Aunque haya un régimen sandinista, con mayor razón tenemos que buscar aliados diversos. ¿Ustedes lo ven igual? ¿Salud? ¿Lo ven de la misma forma, Rafael? Hombre, yo lo que pasa es que no respeto al régimen nicaragüense para nada, el de Daniel Ortega, pero sí creo que no te queda más remedio que entenderte. Es decir, un gobierno como Juan Manuel Santos, que presume que está en el mundo de civilizado, pues tiene que respetar un fallo, por mucho que sea. Que lo único que hacen es contratar despachos de abogados costosísimos para llegar a nada. Porque van a llegar a lo de siempre. Hay un fallo que hay que acatar. ¿Qué piensan con su cuadro? Tres firmas. Cosas que ya ha hecho este gobierno. Se retiró del pacto de Bogotá. Estoy de acuerdo con Jaime. Pero de cara al futuro, solamente pueden debieron haberlo hecho en el gobierno anterior. Tengo que hacer una pausa obligatoria. Lo hizo. Inmediatamente arranco ya con la palabra. Vamos a la pausa y ya regresamos al 360. Por explorar, posible exploración de Nicaragua en la zona en donde está todo el tema de la Sea Flower que estaría comprometido. Dicen muchos que nos van a volver a demandar ante la Corte Internacional de Justicia por la plataforma continental extendida. Eso pues a nosotros sí nos parece que también es mucha agresividad como para uno simplemente tener una relación cordial. Esas son las declaraciones de la señora canciller María Ángela Holguín, y con esa prudencia fácilmente Nicaragua va a llegar a Cartagena. Ahora,
¿Cómo ve usted el manejo de la política exterior? Mire, yo creo que hay cosas que hay que resaltar, para ser objetivo. Me parece que todo esto que tiene que ver con mirar al Asia es una cosa muy importante. El mundo es mucho más que los Estados Unidos y que América, y creo que eso es valioso, eso hay que resaltarlo. Pero en este tema específico de Nicaragua estamos siendo víctimas de los condicionamientos que Venezuela y el Grupo del ALBA le han puesto a Santos para apoyar el proceso de paz. El presidente Santos, en su primera reacción, yo la comparto, el presidente Santos dijo textualmente, todo esto, refiriéndose al fallo, realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias que no podemos aceptar. Luego dijo, la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones. Era un planteamiento de rechazo al fallo, era un planteamiento adecuado. Pero luego el presidente Santos cambió y, como siempre, adoptó un discurso de ambigüedad, que frente a los colombianos comenzó a hablar de que iba a defender los derechos de los pescadores, lo que significa aceptar el fallo, mientras externamente mandaba unos mensajes de tranquilidad hacia Nicaragua. Es decir, el presidente Santos, en nombre de la paz, terminó aceptando un fallo que él consideró lleno de errores, excesos e inconsistencias. Pero es que no puedes no aceptarlo. Mira, el presidente Uribe, que no era prisionero del ALBA, le dijo al mundo entero, y usted lo vio en televisión, y los televidentes también, que había que acatar el fallo. Se lo dijo, ¿sabe quién? A Daniel Ortega, claro, en la pero cara. Le falta un elemento. Y ahora dice que no hay que acatar un fallo. Es una actitud que pero es le, no, le falta un elemento. Eso sí es populismo. Falta un elemento. Jaime y es precisamente que se esperaba que el fallo fuera en derecho. Ah, y la entonces, misma casi yo espero que si el fallo me sale bien, lo acato, si no, no, no es serio. Pero si es que quien dijo que el fallo no eran derechos, a mí me parece que el fallo Santos dijo que el fallo no eran derechos. Le doy más, yo creo que el fallo es un fallo tramposo. Yo creo que es un fallo tramposo. Bueno, la diferencia es que nosotros pero eso no, no decir aceptamos que Colombia, un fallo tramposo. Claro, Colombia usted puede hacer eso. Si en mi Colombia puede hacer un fallo tramposo. Pero si es que nosotros en ese gobierno, mi querido Rafael, no se hizo nada para evitar esa desgracia. ¿Cómo que no se hizo este nada? ¿Qué se hizo? El principal defensor. El principal principal defensor de la defensa del presidente Álvaro Uribe en su gobierno frente al tema Nicaragua han sido dos, Juan Manuel Santos y la canciller, y las declaraciones son públicas. Sí. No mientas. ¿Por qué no se retiraron del pacto de Bogotá? No tenía no sentido el gobierno. ¿Sí tiene sentido? El pacto de Bogotá, claro, del gobierno, claro, del presidente Uribe. En ese momento. Pero quien ha defendido la defensa de Uribe en el caso de Nicaragua, así es. ¿Sabéis que eso es leche derramada? Es decir, el fallo está. Lo que hay que hacer es dejar de chillar tanto y no cumplirlo. Sí, exactamente. Y rechazar su cumplimiento. No, no rechazarlo Rafael, públicamente. Es que más que declaraciones que no tienen sentido. No públicamente. Yo le voy a decir qué es lo que estamos haciendo. Mire, ¿el qué? La Constitución colombiana, esa que nos rige a todos, a ti también que eres colombiano, dice que el mapa nacional lo modifican, como bien dijo Jaime, solamente un tratado internacional. Y el mapa colombiano no será modificado, es el mismo de antes del fallo, hasta que no haya traigan un tratado al Congreso. Pero, y eso es una posición que defiende la soberanía de los colombianos. Pero eso no quiere decir que hagamos patrioterismo con este asunto. No. Hay un fallo desgraciado. Ustedes están entregando 70.000 kilómetros cuadrados. Como el tema del foro militar. Se lo quitaron a la fuerza militar. Mientras usted está hablando, ese es el mapa, los puntos verdes, es lo que está ofreciendo Daniel Ortega para explotación petrolera, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y ahí ustedes alcanzan a ver más o menos dónde está San Andrés y Providencia, y pues está prácticamente rodeado. Pero es que tú lo que tienes que hacer, vamos a ver, es que no va a haber compañías petroleras que se metan en una zona de conflicto. Claro. Porque tú lo que tienes que hacer como Colombia es decir, yo acato el fallo. Pero luego no lo cumples, porque muchos países lo han hecho. Acatas el fallo, no haces grandes escándalos. Pero la retórica, pero no se cumple. Pero no lo cumples. Y a ver grave, quién te va a venir a hacer es universal, y es responsabilidad de Colombia y lo está haciendo bien. ¿Qué van a meter? Lo que ¿una fragata? Pretende Nicaragua es destruir toda esa barrera coralina. No solamente de Colombia, sino de Costa Rica y de todo el Caribe. Colombia la viene defendiendo con responsabilidad desde el año 2005. Eso que usted dice, Jamaica en este momento es el mayor. Eso es lo que va a facilitar también Santos que haga Nicaragua. Deme su punto de vista que no lo ha podido poner sobre la mesa. Sí, no, y yo los voy a dejar debatiendo. Ya inmediatamente que termina, Jaime, tengo un vuelo en 30 minutos. Para que usted pueda ganar algún debate. No se escurra, senador. No se escurra. Me voy para que pueda ganar algún debate. No se escurra. Vamos en vivo. Hago una propuesta a Rafael, que lo dio en un debate esta mañana. Le digo yo que los señores de la guerra viven de la guerra políticamente y lo invito a que abandone el discurso de la guerra a ver qué le queda. Yo tengo el discurso de la paz. A ver, senador, qué le queda. Senador, yo tengo siempre, el discurso de la paz. Un verdadero placer. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y buen vuelo. Los colombianos saben que lo que deben esperar es un buen gobierno y un gobierno democrático y tranquilo. La invitación a la guerra eterna no es una buena idea. Acuérdense que está cerca el aeropuerto.
Debe su punto de vista. No, yo creo que, digamos, no es realista que se estén ofreciendo espacios para explotación petrolera en condiciones en donde está todavía por definirse exactamente qué es lo que se deriva del fallo de la Haya, porque esto no es una cosa, digamos, mecánica, ni son líneas que estén trazadas en el mar. Son puntos que tienen que delimitarse claramente. Y desde luego, en ese sentido, me parece que el esfuerzo que hay que hacer es encontrar con Nicaragua, desde el punto de vista, por una parte, de las implicaciones que tiene todo lo del fallo, me parece muy importante igualmente el hecho de que Colombia no puede meterse si va a ser Nicaragua un canal o no lo va a ser. Es el problema de Nicaragua y de su soberanía. Y finalmente, la búsqueda de trabajar conjuntamente. Me parece que hay que mirar tanto en los aspectos de protección del fondo coralino como en aspectos de eventual espacio de explotación donde podamos conjuntamente encontrar puntos de amistad con Nicaragua. Nosotros no podemos partir de que Nicaragua es enemigo de Colombia. No podemos convertir a nuestros vecinos en enemigos, que ha sido el gran dilema. Pero con sido... Álvaro Uribe lo fue en su momento, y Santos ha tenido también sus patinadas en eso. Entonces me parece que hay que buscar una política mucho más coherente y mucho más clara para defender la soberanía. ¿Usted lo ve? ¿Y sabes qué? O creas una comisión, creas una comisión eterna y no se soluciona nada. Es decir, los mareas. Yo cuando lo del fallo, ha habido miles de análisis. Y algunos análisis decían que hay países que en la apariencia acatan el fallo, pero en la realidad no lo cumplen. Pues en Colombia tiene que hacer lo mismo y dejar, ya te digo, no hay una multinacional que vaya, porque además esas inversiones son multimillonarias. Multimillonarias. No se va a meter en un terreno conflictivo donde se le va a parar 20.000 veces la exploración. Es decir, eso no es realista. Entonces, y sí creo que hay que manejar un doble discurso. Un triple, porque tienes que hacer la comisión con los nicaragüenses. Yo creo que es, estoy de acuerdo con Caicedo, tú no puedes estar peleando con Nicaragua todo el día. Y además la gente de San Andrés tiene una relación muy estrecha con Nicaragua, muy estrecha. Son más, muchas veces, más nicaragüenses, más de esa región cercana que colombianos. Se sienten muchas veces más unidos aquí. Es decir, no tiene sentido pelear con Nicaragua, tú tienes que hacer algo claro. Lo ideal sería que no estuviera Daniel Ortega, pero desgraciadamente está Daniel Ortega. Tienes que, pero hacer un triple discurso, lo que sea, como hacen otros países, que no cumplen resoluciones de la ONU y que vuelve otra vez. ¿Usted sí ve, Rafael, al presidente Santos adoptando esa postura? No, no. De hecho, lo que el presidente Santos ha tratado es de decirle a los colombianos que no va a acatar el fallo, pero en su lenguaje y en su relación con Nicaragua le ha terminado diciendo a Nicaragua que sí va a acatar el fallo. El presidente Santos, en un juego de ambigüedad, para que no le afecte en el proceso de paz, por su dependencia con los países del ALBA, va a terminar dejando a Colombia sin paz y sin mar. Es que es muy grave lo que ha venido ocurriendo. La política exterior colombiana, por lo menos lo que tiene que ver en este hemisferio y con los vecinos, ha estado atravesada por el proceso de paz. Le hago una pregunta, y yo sé que en esto tenemos diferencias con el doctor Caicedo. ¿Por qué se metió en el congelador, se acabó con el acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos en el año 2010? Y yo lo sé, por el proceso de paz. Todos ¿Por qué FARC termina condicionando la relación de Colombia con el gobierno de Nicolás Maduro en unos comunicados de hace 2 meses cuando se presentó la crisis? ¿Por qué? Por el proceso de paz. ¿Por qué el presidente Santos tiene que terminar avalando cosas que son absurdas en un régimen democrático que pasa en la región, en los países de la región, ¿está metido por el proceso de paz? ¿Por qué Santos, en vez de tener una política de firmeza, de respeto, de armonía con los países de la región, pero defensa de los intereses nacionales, termina aceptando una cantidad de cosas absurdas por el proceso de paz? Rafael, de todas maneras, un proceso de paz que tiene impacto a nivel continental, de alguna manera tiene que incidir en fenómenos como estos que usted está señalando. Es decir, a mí no me parece que eso sea negativo. A mí sí me parece. Plenamente. Me parece que si uno pierde el mar. Pero si se pierde soberanía territorial. No, claro que sí. Pero el tema, pero ese no depende del proceso de paz. Eso es un fallo de un tribunal internacional absolutamente reconocido en el plano planetario. No, no, no. Es decir, no, pero es un problema político. Es un problema de voluntad de cumplir o no cumplir. Y Santo, le faltan pantalones y carácter. Hay un elemento, decir, no voy hay un a elemento cumplir, que no lo puedo dejar no pasar de lado antes de que vayamos a la pausa y abordemos el siguiente tema con del alcalde Gustavo Petro. Salud. Es claro que la exministra, la ex canciller Noemí Sanín, salió de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores porque siente que la teoría que ella planteó sobre el manejo de cómo se manejó el fallo en La Haya no es apoyada por el gobierno. ¿Usted cree que en algo tiene razón la exministra o eso es sencillamente descabellado? Los expertos internacionales, yo no soy una experta en el Tribunal de La Haya, los expertos dicen que es algo descabellado, que no puede ser que por una magistrada china
se manipule toda, pero yo no creo, es decir, yo no creo que sean como arcángeles, tampoco esos tribunales internacionales, supongo que también se mueven muchos intereses, pero todos los expertos dicen que es descabellado. Entonces, yo no puedo ir más allá, porque no lo conozco. No creo, yo comparto la opinión de salud, es decir, el hecho de que haya una magistrada china y que una empresa china que ni siquiera es del Estado chino, digamos de la República Popular China, sino de Taiwán, haya hecho un acuerdo con Nicaragua con relación a eso, no quiere decir que esa magistrada, que tiene otras características, pudo influenciar el fallo. Pudo haber influido en el fallo, me parece que no tiene razón de ser. Me parece que es mucho más complejo el análisis que hay que hacer sobre el fallo mismo y sobre los componentes que llevaron a eso, que tienen que ver con una tradición de Colombia de aislamiento en el plano mundial frente al tema del derecho marítimo. Colombia no ha firmado, por ejemplo, la Convención del Mar de 1982. Nosotros estamos al margen de eso. No, y no solamente eso. Yo creo que un desprecio absoluto. Así es. De, para mí, uno de los problemas que hubo fue un desprecio absoluto hacia Nicaragua. Es decir, Colombia se mira mucho el ombligo, mira con mucho desprecio a los vecinos y pensó, ah, esos nicaragüenses centroamericanos no van a ser capaces. Y mientras aquí se creían que estaba ganado de antemano y no hicieron nada, los otros estaban trabajando como hormiguitas. Sí. Ese fue el... Tengo que ir a la pausa, me quedan 20 segundos. Quiero agregarle algo sobre ese tema. Esto no es tan complicado, esto es muy simple. Tomar la decisión política de no acatar, de no cumplir ese fallo. Punto. ¿Pero decirlo públicamente o para hacerlo, abajo? Hacerlo y decirlo. Ahí está la postura sobre la mesa. Vamos a la pausa porque al regresar vamos a hablar de lo que significa la revocatoria que tendría vía libre, según la registraduría, para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar, por supuesto, de lo que significa esta revocatoria que está ya prácticamente en curso si el alcalde Gustavo Petro y sus abogados no deciden ir a un proceso de reposición frente a lo que ha avalado la registraduría. Rafael, ¿usted cómo ve lo que está pasando? Me parece que se ha evidenciado que la estrategia del alcalde Petro, Petro, como se dice popularmente, le hace así a la voluntad popular. Le tiene miedo a la voluntad popular. Él le ha dicho que no, el alcalde dice que se le mide. El alcalde lo que ha dicho es que se le mide, pero lo que ha hecho es de desplegar un grupo de abogados para tratar de parar la revocatoria y ganar tiempo, ¿no? Aquí lo que va a haber es una votación, se recogieron las firmas, se cumplió con la ley 134 de participación ciudadana y Petro, en vez de tratar de seguir poniéndole zancadillas jurídicas y de hacer lo que Miguel Gómez haya denominado una guerrilla jurídica contra el referendo, debe salir al debate. Eso es lo que queremos, que salga al debate. Algunos creemos que se tiene que ir, que los ciudadanos tienen que revocarlo. Él debe defender su gestión. ¿Usted ve cerca, Jaime, lo que puede significar esta revocatoria? Es decir, ¿todavía hay mecanismos sobre el cual el alcalde puede ir a apelación, reposición sobre la decisión de la registraduría? Si no, tendrían que inmediatamente, en 10 días, si el alcalde no lo hace, convocar a elecciones en 2 meses. ¿Usted la ve cerca o la ve lejana? No, yo creo que la revocatoria, de todas maneras, es una maniobra que tiene impactos muy negativos frente a la situación nacional y frente a la perspectiva inclusive del diálogo y de la paz. Y me parece que en ese sentido, pues naturalmente, Petro está, digamos, actuando para defender su mandato y para
seguramente recurrir a la apelación frente a lo que ha dicho la registraduría últimamente. Pero a mí me parece que incluso el tema de la revocatoria y de ir a elecciones para revocatoria no es tan grave desde el punto de vista de la capacidad de Petro de defender lo que está haciendo. Me parece que más grave... Hay un umbral que habría que llegar. Sí, desde luego, pero lo más grave que hay en esto es que por el lado de la Procuraduría se está hablando ya, se está rumorando de que están avanzando las... Ya terminó la etapa para eso, de investigación. Y que entonces viene, digamos, por otro lado, otra tenaza. Entonces, esto sí me parece que es sumamente complicado. Mire, esto escribió el alcalde Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, veamos qué dijo. Puedo, a pesar de la ley, rescatar el derecho político de esos firmantes a iniciar un proceso de revocatoria y ayudar a garantizarlo. ¿Está mal que un mandatario ayude a que su oposición pueda ejercer sus derechos a pesar de fallas de requisitos en la recolección de firmas? Dejo estas reflexiones. Tenemos 5 días hábiles para decisiones. Debatamos ahora, pero a prepararnos para la acción. Veamos las cifras, porque realmente lo que entregó el despliegue de Miguel Gómez Martínez, el representante que encabezó esta revocatoria, reunieron 630.623 firmas, de las cuales fueron avaladas 355.353 y descartaron, se necesitaban, por supuesto, que fueran válidas 289.263, o sea, superaron ese umbral. La gran pregunta, Salud, es en el momento de la votación que se necesitarían más o menos que salgan a votar 1.200.000 personas van a salir a votar. No, yo no creo que salga a votar tanta gente, sinceramente. Es decir, el triunfo de la revocatoria es haber conseguido las firmas. Yo creo que hasta ahí es como ese triunfo. Yo pienso que, digamos, de un Miguel Gómez que no lo apoya ningún partido. Pero a mí lo que me sorprende es que la izquierda esté yendo contra una de las de las herramientas que tiene el pueblo, de las banderas que normalmente son tradicionales de la izquierda. El pueblo, ir al pueblo llano y soberano a decidir, porque la democracia no es solamente depositar un voto, es luego ser activo. Entonces, si ha sido un desastre el gobierno, yo creo que es legítimo. Es legítimo. No estás en lo cierto. La izquierda no está. La izquierda, por lo menos un sector importante de la izquierda en Colombia, está apoyando a Petro en la lucha contra las medidas de cerco y de tenaza que se están tendiendo contra la administración. Pero la revocatoria... Que no son justas en un gran porcentaje. Hay observaciones, hay críticas, hay desenfoques, pero me parece que aquí hay una batalla muy seria contra el manejo clientelista y contra el manejo absolutamente monopólico que grandes sectores de capital han tenido. Usted ve al alcalde revocado y usted habla de tenazas. Usted está por un lado la revocatoria, que está en ese momento avanzando, y por el otro lado la investigación que ha terminado la Procuraduría. ¿Usted ve al alcalde, que lo tumben al alcalde, mejor dicho? Yo veo que si hay la elección de revocatoria, hay una oportunidad de un gran debate de ciudad, y me parece que Petro y los sectores que están respaldando, que estamos respaldando en este momento su postura, podemos, digamos, vencer en ese proceso, si es de cara a la ciudadanía, de cara al pueblo. Lo que no veo claro es lo que se viene tejiendo por el otro lado, que es la Procuraduría. Pero una cosa, si ustedes lo ven tan claro, ¿por qué Petro, en lugar de empezar desde el día uno a decir, ah, bueno, ¿qué es revocatoria? Veámonos allí, en las urnas, que es lo que yo hubiera hecho, si estoy segura. Lo que no entiendo es que todas han sido maniobras dilatorias, porque como el que le tenía miedo, y una cantidad bueno, ya la última sandez, que eso sí me parece una sandez. Decir que esto va a ser que se van a robar como le pasó al partido de Rojas Pinilla. Yo creo que eso no va a pasar, es decir, eso sí ya es una estupidez. Pero si él está tan convencido de su gestión... Bueno, le ha pues dicho mire, que no le tiene miedo a la suma, Rafael. Además, mire, el problema aquí es un millón es una barbaridad. Las tesis conspirativas siempre que acosan a la izquierda radical en este país. Si el señor lo investiga el procurador es que no fue porque cometió una irregularidad, presuntamente pudo haberla cometido, sino porque hace parte de una persecución política porque era un miembro de una guerrilla que se desmovilizó, y porque además, como usted lo señala, es un atentado contra el proceso de paz, cuando fue ineptitud de Petro frente al tema de las basuras. Sí, no tiene segundo, que ver con paz. Que si es la voluntad ciudadana, entonces pongámosles todo tipo de talanqueras, trampas y mentiras, como lo ha hecho el secretario de Gobierno Jaramillo con un descaro absoluto. Y ahora salen con el moñito a decir que lo que hay es un fraude como el de Rojas Pinilla para justificar entonces qué, lo que justificaron después con lo de Rojas Pinilla, que fue el atentado y la toma del Palacio de Justicia. Yo lo que creo que hay que pedirle al alcalde Petro es que actúe con seriedad, que haga el debate, como usted lo dijo, que salga a las calles. Otros vamos a salir a las calles a liderar la revocatoria y que los ciudadanos decidan. Y finalmente, una diferencia con Salud, yo sí creo
que vamos a tener más de 1,5 millones de votos. O sea, usted sí por ve, la revocatoria usted ve de la Petro. Revocatoria lo creo y estoy convencido y tenemos que hacer ese trabajo y estamos en eso. Esa parte yo la veo muy en duda, digamos, porque de todas maneras... 1,234,214 sí. Es el umbral que habría que pasar. Hay mucha contradicción. Ganó con 723,157 votos. Ganó con 700 y pico mil. Hay opiniones muy encontradas en la ciudad sobre esto. Hay opiniones muy encontradas en la ciudad sobre esto. Las mismas firmas tuvieron muchas irregularidades que naturalmente inclusive la propia registraduría termina reconociendo en parte. Los que escrutaron por el lado del progresismo encontraron muchas más irregularidades que ahora no aparecen en igual proporción, digamos así. Pero digamos, estamos ante el hecho de que el debate público es muy importante y me parece que en ese sentido aquí están en juego, digamos, de alguna manera, dos modelos de ciudad distintas, dos modelos de Bogotá, y eso me parece que es un gran tema nacional. Pero hay una cosa, está vinculado. Me quedan 40 segundos. Pero hay una cosa que no se puede mezclar, ni proceso de paz, de si es de izquierda, si es que fue guerrillero o no. El problema de el alcalde Petro es de gestión, la basura no tiene nada que ver con La Habana, la basura no tiene nada que ver que si pero no si tiene que ver con un modelo de ciudad, bueno, de salud. Pero, vale, el modelo de ciudad, el modelo de ciudad, esta mañana en pues una emisora radial, no. Salud, no. Esta mañana en una emisora radial, Camacol denunció, 73 mil empleos se han perdido en Bogotá por decisiones del alcalde Petro. ¿Sabe cuál fue la respuesta del alcalde Petro en Twitter? Si no requerían eso, ¿por qué no permitieron su discusión, se refiere al POT, en el Consejo? Es decir, es consciente que sus decisiones perjudican a 73 mil bogotanos pobres y cuando no le van las cosas, evidentemente el equipo legal del alcalde irá a la apelación, a la reposición y si no... Pero pues es que no debería hacer eso, él debería ir ya a las elecciones. Si estás seguro, yo estoy segura y le digo a Miguel Gómez, venga, hermano, venga, y vamos a debatir, bueno, y yo le voy a barrer. Ya están las pero firmas es que, avaladas. Sí, yo estoy segura, sí, pero cuando las encuestas dicen que el 70% dice que es un desastre, claro, pues ya no estoy tan ese segura. Es el problema. Es el problema. Le tiene miedo a la voluntad popular. Sí, igual. Pero no podemos mirar a Petro como si fuera un personaje diabólico que está, digamos, no, detrás de una no. serie de cosas. Me parece que estamos ante una situación en donde este tema, insisto, del modelo de ciudad y de la concepción bueno. sobre una ciudad democrática y como están las cosas, me parece los que es bogotanos muy importante. Tendrán la posibilidad ¿sí? de decidir hasta qué son los modelos, tiempo. Estoy de acuerdo, son dos modelos. Pero entonces, ¿qué? Petro se olvide ya 73,000 de firmas empleos no sé qué. Perdidos entre el año pasado pero, y este año pero en Bogotá. Pero eso no es tampoco. Pero es importante. Pero se nos acabó el tiempo, señores. Pero no Rafael. Todo es razón vuestra. Muchas gracias. Como siempre, gracias por aceptar la invitación. Jaime Caicedo, gracias por aceptar la invitación también. Y Salud Hernández Mora, también gracias por aceptarla. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.